Yo era profesora de arte y daba clase a niños de arte, cuadro y grabado y todo. Entonces encontré cerámica. Y bueno, yo emocioné mucho y sentía que esto es para mí toda la vida. Yo hacía cerámica en Japón 7 años y luego vine aquí y 12 años estoy haciendo cerámica. Pues ya casi 20, ¿no? 19 años. Ahora estamos en mi taller y voy a amasar y luego voy a tronear. Este tipo de masa se llama kikuneri y kiku es crisantemo. Neri es masa. Como sale forma de crisantemo, por eso se llama kikuneri. Hay que cocer una vez antes de poner colores. Y esta primera cocción aquí dice bizcocho y casi 8 horas estoy cociendo hasta 800 grados. Y luego 2 días o más o menos enfriar poco a poco. Y luego sacamos del horno y preparamos colores. He hecho yunomi, es para tomar té normal. Cada día. Para salir este color, por ejemplo, tiene fórmulas así y pesamos y preparamos. Me parece que disfrutando más que antes que hacer cerámica y comida también y bueno, vajillas también y vida mismo también.